Esto arranca hace 10 años en la negociación de un convenio colectivo. Bueno, la negociación de un convenio no, era la mejora de un convenio colectivo provincial de Castellón en una empresa de Castellón que es Valenciana de Aluminios. Y estábamos negociando y como no iba la negociación hacia adelante, se plantea unos días de huelga. Entonces llegamos a los días de huelga, la plantilla de producción, el 90%, casi el 100%, nos secunda la huelga, estamos al inicio de la huelga todos en la puerta. Y durante ese proceso de la mañana llegaba el momento de entrada de los no huelguistas, que primero estuvieron hablando la Guardia Civil con nosotros y todo, y le dijimos que podían entrar tranquilamente, que no iba a pasar nada, que iban a entrar tranquilamente, y entraron, y claro, la entrada hubieron pitos, lo típico, entraron unos no huelguistas a una fábrica en producción, y la gente que estamos haciendo huelga, pues se le pita y se les sigue hasta la puerta, y nada, no hubo, pero nada más, ni golpes, ni empujones, no hubo nada, o sea, entró tan normal y tan tranquilo. Meses, porque fue en septiembre o en octubre, nos llega una denuncia como que habíamos impedido el acceso a la fábrica, a los trabajadores, que querían hacer el trabajo normal, y se nos acusa de eso. Se nos pide 3 años y 6 meses, o 3 años y 9 meses, depende del trabajador. Y aparte de que se acusa, pero no se acusa personalmente, sino en grupo, que no has, que estabas allí, que no estabas alterado, que estabas presente durante la huelga. Esas son todas las acusaciones que pueden haber ahí. Porque no hay nadie que directamente acuse a otra persona como que tú me has insultado, tú me has agredido. En todo procedimiento penal, lo que rige en el derecho penal es la individualización de la pena. Es identificar a la persona que ha cometido la posible infracción penal. O sea, no se penaliza por grupos, en cualquier delito, ¿eh? O sea, pongamos una agresión sexual, que vayan 5 o 6 personas, puede ser que uno sea el que lo comete, ¿eh? Pero a lo mejor puede haber diversos grados de participación, o un robo, lo que sea, puede haber diversos grados de participación, y entonces según los diversos grados de participación, ¿eh?, se individualiza y se le puede pedir una pena o no, distinta. Pero que por estar en una huelga y que de forma genérica, digan que ha habido insultos, que ha habido gritos, intentar, pero vamos, la expresión es clavarle 3 años y 9 meses en un principio a 21 personas, es aberrativo. Durante el proceso de estos 10 años, como he dicho antes, éramos 25 al principio, tuvimos suerte Suerte, el abogado oficio que nos tocó hizo un recurso, nos sacó, yo uno de los que estábamos fuera, soy yo y otro compañero, y quedaron 23, y de los 23, durante estos 10 años que ha estado el proceso, pues por desgracia han fallecido 2 compañeros, que han fallecido, uno ahora un año y el otro ahora 5 años. Todos los miembros del comité de empresa, a excepción, esto yo lo supe en la celebración del juicio, a excepción de una trabajadora, que era miembro, pero era un sindicato de la propia empresa, todos los que eran miembros del comité de empresa son todos acusados. Y lo que también se llegó a vislumbrar en el procedimiento y de la prueba testifical es que del resto todos eran, se eligieron al azar, aparentemente, a 2 personas por cada departamento. Por eso hay 25 acusados inicialmente. Lo que nos ha sorprendido un poco es la duración del procedimiento, porque los que son imputados en un principio y finalmente acusados declaran en el 2007, los testigos, que esto hay que aclararlo, todos son directivos o cargos de la empresa, son todos grupos primero, todos de grupo de cotización primero, son los que también declaran como testigos, no declaran ningún testigo posible de no huelguistas, siempre son ellos, ahí ya puedes ver un poquito por dónde va encaminada la cosa. Hay un cambio de accionariado, pasa a un grupo que se llama NK5, que pertenece al grupo Sabadell, del Banco de Sabadell, y esos señores retiran la demanda el viernes antes del juicio.
si no me equivoco. Pero hasta el viernes antes del juicio, Recursos Humanos se dedica a ir afectado por afectado que están trabajando en la fábrica, ofreciéndole una propuesta de arreglo de 2 años de cárcel y 2.000 euros de multa, creo que les ofrecía. Eso justo hasta el día antes de quitar la denuncia. Yo personalmente, el abogado oficio me sacó del caso a los 2 años, o sí, creo que me llegó como al año y pico, como que me habían sacado del caso, porque él presentó un recurso a la acusación, nada más producirlo. Entonces, yo lo vivo nervioso, porque cada vez que se presenta el juicio, se te viene encima que hay 23 compañeros, 21 en este caso ya, que pueden entrar en prisión por nada. Por una acusación que no existe. Aquí ya hay una condena que acaban de pagar todos estos, los 21. Esa condena no está tipificada en el Código Penal, ¿eh? Es la pena de banquillo. Es decir, estar sentados en un banquillo esperando que te enjuicien por algo que incluso ni te han nombrado, no has hecho. Estar esperando 10 años a que te enjuicien. Con los nervios que eso lleva, y como cuando antes preguntabas por las edades, había gente que tenía 22 o 23 años, ahora tienen 32, han rehecho su vida, tienen hijos, etcétera, que les venga a los 10 años esa posibilidad de 3 años 9 meses, que luego se convirtió en multa, esa pena, esa no hay dinero que lo pague ahora mismo, ¿eh? Hemos tenido 2, 3 negociaciones más de convenio, y el apoyo del trabajador ha bajado muchísimo. Muchísimo por el miedo a estar en las manifestaciones delante de la puerta, porque hemos hecho varias concentraciones y ha bajado muchísimo. Eso es uno de los puntos que más hemos notado nosotros por culpa de esta denuncia como comité de empresa. Hemos notado eso, la falta de... la gente tiene miedo de estar en la puerta de la fábrica. La intención era clara. De hecho, no sé cómo está la situación allí, pero Juanjo ha comentado ahora que ya el movimiento sindical es poco, casi nulo. De alguna manera han conseguido lo que querían, porque durante 10 años ha habido unas personas pendientes de un juicio que estamos convencidos que va a ser absolutorio. Viendo lo que se ve por ahí hoy en día, lo pasas mal. Va bastante mal. Noches de nervios, de no dormir, de momento de tensión ya ahí en las puertas, pues claro, hasta que nos dicten sentencia, yo lo he pasado este último año ya no tanto, porque ya lo veía mucho más claro, pero los otros de antes lo he pasado bastante mal.